Hubo delincuencia de cuello blanco en las adquisiciones de medicamentos, calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Explicó que hubo pocos proveedores de medicamentos debido a sus prácticas monopólicas y simulación. Detalló que se hacía una compra consolidada de medicamentos, pero aunque se requerían 1.500, los laboratorios farmacéuticos solo vendían 1.000 y las otras 500 que no se ofrecían las vendían después en compras urgentes a precios de 200 o 300% más caros. Hugo López Gatel, subsecretario de prevención y promoción de la salud indicó que hubo coparticipación y complicidad de funcionarios pero también de agentes privados. También reveló esquemas de uso faccioso en el mercado de la salud. En un esquema descubierto, empresas jugaban a turnarse para generar mejor oferta en favor de ellas y en otro, los proveedores ofrecían menos producto y ante la supuesta escasez lograban precios muy altos. López Gatel resaltó que en Tabasco las farmacéuticas no quisieron vender bajo el pretexto de no tener las medicinas para obligar Compras urgentes y dar al gobierno medicinas a precio exorbitante. Advirtió que eso ya no se permitirá porque no se trata de austeridad y combate a la corrupción, sino de convertir a la salud en la prioridad y dijo que ya se adquieren medicamentos e insumos necesarios para hospitales. Señaló el presidente que con la negativa de abastecer medicamentos al sector salud, pese a tener presupuesto, los laboratorios farmacéuticos pretenden chantajear al gobierno federal. Comparó esto con el sabotaje ante el combate al guachicol por parte de quienes les acaban proveer hecho ahora ante la nueva estrategia en la compra de medicamentos se niegan a vender López Obrador aseguró que de ser necesarios se irán los secretarios de Relaciones Exteriores Hacienda y Salud a comprar medicamentos fuera del país lo dijo con estas palabras si no entienden vamos a abrir las licitaciones y se va a comprar las medicinas en cualquier parte del mundo pero no van a faltar ni nos vamos a dejar chantajear por los corruptos en conferencia el presidente consideró que lo mejor es operar la planta en chatarra de fertilizantes de Pemex porque se invirtió dinero público y adelantó que la Guardia Nacional llegará a Michoacán para combatir la inseguridad recientemente registrada. Para Crónica TV, Amy Arriaga.